Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy con esta gran fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Además de seguir y ser enviado por Jesús, también que nos deja los escritos de su reflexión de esta vida tan cercana con su Maestro. Estamos escuchando de la primera carta del apóstol San Juan, justamente, capítulo 1, versículo 1 al 4. Queridos hermanos, lo que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos. Y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, queridos amigos. Así comienza esta primera carta de San Juan, que fue testigo, testimonio directo, apóstol y luego escritor, su evangelio y estas hermosas cartas que dejan para que nosotros podamos entender y saber la propuesta de un Dios que nos quiere y que nos ama. ¿Y qué es lo que nos transmite? Su propia experiencia como testigo de lo que él ha vivido en este encuentro personal con el Señor. Lo que era desde el principio, es decir, la vida de Dios misma. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos visto con nuestros ojos, el testimonio, el ejemplo de tantas buenas personas. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.